Ministro, la siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana y la formula el diputado don Miguel Ángel Sastre Ullá, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias. Señora ministra, escuchando los nervios del señor Torres con el señor Bendodo y con el señor Tellado, he de decirle que tiene usted mucha suerte de que las competencias de vivienda ya no dependan del Ministerio de Transportes. Primera piedra del caso PSOE, porque si no, vaya regalo envenenado le habrían dejado. Pero centrándonos en lo que nos ocupa, la vivienda es uno de los pilares del proyecto de vida de cualquier español y, por supuesto, de cualquier joven. ¿Es para ustedes una prioridad política? Y no, no se excuse en el título de su ministerio y en el presupuesto como argumentos, porque ya sabemos que este gobierno es todo fachada, pero detrás de esa fachada de propaganda, normalmente, solo hay escándalos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. Mire, claro que es una prioridad para mi gobierno y puedo hablarles de presupuesto. Yo me puedo comprometer aquí en esta Cámara a trabajar incansablemente para lograr que cualquier español pueda acceder o española pueda acceder a una vivienda sin destinar más del 30% de sus recursos a la misma. A lo que no me puedo comprometer, señorías, es a que todo español, a que toda española pueda acceder a un piso en Chamberí por 1 millón de euros. A eso no me puedo comprometer. Tampoco tengo ningún problema en que se pueda acceder a un piso de 1 millón de euros en Chamberí, siempre y cuando se haya ganado honestamente y se haya tributado por ello. Muchas gracias, señora ministra. Señor diputado, cuando quiera. Gracias. Gracias, señora ministra, por su respuesta. Yo seré directo. Lo que tocan lo empeoran. Desde la entrada en vigor de su ley pactada con los independentistas, los alquileres siguen subiendo y la oferta ha caído hasta un 30%. Lo que están haciendo ustedes con este tipo de leyes es dinamitar el resto de administraciones y el resto de acciones que hacen las administraciones a las que siempre atacan. Deterioran los cimientos de la buena política y buscan que su estructura se tambalee, por muy sólida que ésta sea, para que solo quede en pie su propaganda. De los avales para jóvenes que prometieron, medida, por cierto, copiada del PP, ni rastro de ellos, tras 3 consejos de ministros y varios anuncios, realmente no se pueden solicitar. Propaganda. De las cientos de miles de viviendas anunciadas por su presidente, el señor Sánchez, durante la campaña electoral, ni rastro tampoco. Más propaganda y, en este caso, electoral. Y su medida estrella, la aprobación de un índice de referencia para limitar los precios del alquiler. Además de que va a traer más subidas de precios, técnicamente es erróneo porque se basa, entre otras cosas, en datos desactualizados. Más propaganda y de la mala. Frente a eso, en el PP tenemos un modelo útil. El que piden los expertos, el que necesita mi generación, la de los jóvenes. Más oferta, medidas eficaces para acceder a la vivienda, tanto en compra como en alquiler asequible. Más seguridad jurídica y lucha contra la ocupación. Mientras sigan así, nadie pensará que la vivienda es una prioridad para su gobierno, sino que lo que es otra cortina de humo más para que su presidente tape los escándalos y para que pueda seguir durmiendo un día más en la Moncloa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Claro que se puede hacer mucho más, le decía. Este gobierno ha multiplicado por 8 los presupuestos generales que destinamos a la vivienda. Hemos pasado de los 475 millones de euros que destinaba su gobierno a más de 3.500 millones de euros. ¿Qué pueden hacer en esas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan? Multiplicar por 8 los presupuestos destinados a política de vivienda. Fíjese, propaganda. No creo que piensen lo mismo hoy en Baleares. Hoy, a esta misma hora, mi gobierno, mi departamento, está firmando un protocolo para poder disponer de vivienda en alquiler asequible allí, en Baleares. Concretamente, el protocolo es un busquet para incrementar la oferta, claro que sí, incrementar la oferta residencial, habilitando más de 831 viviendas asequibles, dando alojamientos dotacionales 672, más de 2.500 personas hoy y ahora, gracias a este Gobierno, van a disponer de una vivienda. Eso es lo que hace mi Gobierno.
Y como seguiremos haciendo, la próxima semana me reúno también con sus comunidades autónomas, con ayuntamientos de distinto signo político, para seguir avanzando en la oferta. Como lo hacemos también ampliando la financiación, 4.000 millones de euros para promotores y también para las entidades públicas para poder promover esas viviendas. Y sí, avales a los jóvenes, pero no por 5, 18 millones de euros, que es lo que hacían sus comunidades autónomas. 2.500 millones de euros para avales a jóvenes. Esto es política sin eximir nuestra responsabilidad, excediendo nuestra competencia. Y así seguiremos haciéndolo y espero contar con todos ustedes para ello. Muchas gracias por ver el vídeo. En La Voz Progresista, valoramos profundamente el tiempo que dedican a ver nuestros vídeos. Y estamos comprometidos a ofrecer contenidos que no solo informen, sino que también inspiren la reflexión crítica y promuevan la acción positiva en la sociedad. En La Voz Progresista, nos esforzamos por ser más que un simple canal de información. Buscamos ser una plataforma comprometida con la equidad, la diversidad y la inclusión. Valores fundamentales que creemos son esenciales para la construcción de un mundo más justo y sostenible. Cada vídeo que producimos refleja esta dedicación, ya que abordamos una amplia gama de temas desde una perspectiva progresista. Nuestro enfoque va más allá de la presentación de hechos. En cada vídeo, nos sumergimos en análisis profundos y opiniones fundamentadas, con el objetivo de fomentar la reflexión y el diálogo constructivo. Creemos que la información se vuelve más significativa cuando se presenta con contextos y perspectivas que desafían y enriquecen la comprensión de los espectadores. La importancia de la justicia social y el cambio positivo resuena en cada entrega. Desde análisis políticos que desentrañan complejas dinámicas hasta exploraciones culturales que celebran la diversidad, La Voz Progresista se compromete a ser una fuente integral de conocimiento y perspectivas progresistas. Nos esforzamos por ser una voz auténtica en la conversación global sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Al unirse a nuestra comunidad progresista, no solo se convierten en espectadores, sino en participantes activos en el diálogo que estamos construyendo. Sus comentarios, preguntas y opiniones son elementos clave que enriquecen nuestra comunidad y contribuyen a la diversidad de pensamientos. Invitamos a todos a suscribirse, a participar en la conversación y a ser parte de este movimiento progresista que busca generar un impacto positivo en el mundo. En La Voz Progresista, creemos en la importancia de la educación continua y el aprendizaje colaborativo. Cada vídeo es una oportunidad para explorar nuevos horizontes, desafiando prejuicios y ampliando nuestra comprensión colectiva. A medida que nos aventuramos en distintos temas, desde cuestiones políticas hasta desafíos medioambientales y derechos humanos, invitamos a nuestra audiencia a acompañarnos en este viaje de descubrimiento y crecimiento. La palabra progresista en nuestro nombre no solo es un título, sino un compromiso activo con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. Nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, pero también un catalizador para la acción. Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio, y cada uno de ustedes, al formar parte de La Voz Progresista, contribuye a la construcción de un mundo donde la justicia social y la igualdad sean la norma, no la excepción. En resumen, queremos agradecerles nuevamente por ser parte de nuestra comunidad progresista. Su apoyo y participación son fundamentales para el impacto que buscamos lograr. Sigamos explorando, aprendiendo y trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo, donde todas las voces sean escuchadas y todas las personas tengan la oportunidad de prosperar. Bienvenidos a La Voz Progresista y gracias por ser agentes activos del cambio.